Hola, amados de Dios. Ay, gracias por todo este tiempo. Ha sido maravilloso compartir este mes con ustedes. ¡Qué bendición! Y que podemos hoy levantarnos de madrugada. Me gusta mucho cómo Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, Él cambió su mente y su manera de pensar, y si no, no hubiera podido cumplir con todo su objetivo. Tenemos que cambiar nuestra mente para cumplir nuestros objetivos y proponernos llegar a la meta. Y me gusta mucho lo que Jesús hacía. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Estaba oscuro. ¿Sabías que el otro día comienza a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche? Muchos pensamos que el otro día comienza a las 12, no. A las 6 de la tarde ya comienza el otro día. Por eso Jesús se levantaba y su chip lo había cambiado, de que aún Él buscaba al Padre. Y muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestro chip para buscar a Dios, qué es lo que quiere. ¿Por qué le iba también a Jesús? Tenía unos días maravillosos, había señales, prodigios, milagros, maravillas, y todo el día de Él era divino. ¿Quieres que tu día sea divino? Levántate temprano, así como nosotros en esta hora de madrugada, para buscar a Dios y para poder ver la gloria del Señor. Gracias le damos a Dios por este mes de noviembre, y gracias porque hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. No se te olvide seguir conectado con la mente del Señor y seguir caminando en pos de Él, creyéndole a Él más que a cualquier circunstancia. Quiero invitarte a orar desde este momento y aprovechar. Señor, te damos gracias, poderoso Jesús, porque tú nos enseñaste y nos mostraste que el mejor camino era la búsqueda del Padre. Y hoy buscamos al Padre como el siervo jadeante por las aguas que tiene sed. Así buscamos de ti, Señor. Y te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando, porque te pertenecemos y todo lo que somos es tuyo y tenemos tu mente, Jesucristo. Gracias, poderoso, soberano, amado nuestro y Señor nuestro. Hágase tu voluntad, no la nuestra, siempre, Señor, y guía nuestra senda y acompáñanos cada momento de nuestra vida. Amén. Por favor, no te desconectes de nosotros, sigue conectado, porque cada día, Señor, traerá algo nuevo y grandioso para cada uno de nosotros. Gracias por siempre acompañarnos. El Señor te devuelva el 100 por 1 de todo lo que haces por el reino de Dios, donde quiera que estés. Bendecimos a Israel como siempre, a Colombia, a los Estados Unidos y a todas las naciones de la tierra. Te abrazo desde Bogotá, Colombia.